you to save me. Please don't let me drown. 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 Give me all of your lies, 'cause you're my demon in disguise. I learned to love the cage you keep me in, but the walls keep closing in. And I don't wanna die, but your poison feels so right. Why do I want you when you're bad for me? My perfect storm, my beautiful catastrophe. Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en un lugar muy característico que divide Chalatenango y todo el departamento del Salvador. Pero bien, les voy a explicar. El puente que ven aquí, justamente acá, que pues obviamente en el tour aéreo se los vamos a mostrar. Miren, hay personas por ahí pescando. Es turismo, paisajismo, relajación. Es un ambiente espectacular, una vista espectacular la que tenemos aquí. Y les voy a explicar este puente que ven acá. Es el puente antiguo de 1940 aproximadamente. Y bueno, construido obviamente para dar paso por la cuestión del río Lempa, que divide pues nuestro hermoso departamento de Chalatenango. Y que bueno, posteriormente a la construcción de la presa El Cerrón Grande en 1974-75, se inicia pues la construcción de un nuevo puente para dar paso pues a la actividad comercial, a la actividad de los pasajeros, para el desplazamiento. Y que desde luego también se utiliza como dentro de las actividades pesqueras, agrícolas hoy en día. Así es que vamos a continuar con este tour aéreo. Miren cómo que está rico el clima por acá. Y desde luego ustedes pueden estacionar con mucho cuidado su vehículo a los extremos de la carretera y pues degustar también de la gastronomía típica, que son todos los derivados del maíz en esta zona, para que ustedes puedan disfrutar de lo delicioso que tiene nuestro país, El Salvador, y disfrutar con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su familia, de esta delicia. Así es que continuamos con este tour aéreo para que ustedes conozcan más. Y miren, mi camarógrafo, para que enfoque esta vista tan espectacular. Es un paisaje tan precioso. Y bueno, continuemos para que, pues, así es. Veamos qué es lo que más ofrece este destino. Así es que, vamos. We'll be right back.
estimado equipo, es así como una vez más en este subsegmento de Vagando con PH. Disfrutan de este episodio de este tour aéreo que traemos para ustedes para que conozcan más de nuestro país, El Salvador, y todos los atractivos que este tiene. Así es que bueno, siempre que vengan a El Salvador, recuerden, y para los nacionales también, hagan turismo interno, depositen la basura en su lugar, porque nuestro país, El Salvador, merece siempre lo mejor. Así es que se cuidan mucho y nos vemos en otro episodio más. Por favor, se suscriben, lo compartan. Nos vemos en un próximo segmento. Yo me despido con esta vista espectacular y sigo disfrutando. Así es que saludos, equipo.